Queremos dedicar este año la alegoría del carnaval a nuestro amigo y compañero Pedro Martel. Este trabajo va por ti, Zanahorio. ¿Están listos, chicos? ¡Más fuerte! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Su cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puedas tener. Igual que los peces, él puede flotar. ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía. Que tengo un secreto. El Play Divide no va a caber. Su corazón es un poder. El Play Divide no va a caber. Nunca el mal se va a imponer. El Play Divide. Llegaré a ser la mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenadora tras mi gran prueba real. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh, Pokémon, yo te tendré con magia interior. Pokémon, tengo que atraparlo, sí. Nuestro destino así. El mejor de los sueños. Algo estamos preparando. Algo nuevo, extraordinario y colosal. Es un gran acontecimiento. Oh, oh, oh. Es nuestra oportunidad. Cuando hayan problemas, llamarán. Necesito todo lo verás. Teen Titans. Los malvados atacarán, pero a todos nos protegerán. Es cuando el mundo los necesitó. Más o menos 100 días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. El problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de bien. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema en Bahía Aventura, la patrulla canina lo va a solucionar. Marshall, Babel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, sí. Ya está aquí, ya llegó.
llegó la patrulla canina. Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una. No hay nada que no pueda hacer, juntos lo conseguirán. Todo bajo control. Ya está aquí, ya llegó. ¡Fenomenal, chicos! ¡Fenomenal! ¿Cómo se nota que han estado ensayando, eh? Muy bien, bueno. Pero, Miki, pero ¿se puede saber qué estás haciendo en este número? Que eres Winnie the Pooh, que vas en Disney. No sé, Yasmín. A mí me dijeron que me pusiera ahí, ahí me he puesto. No mira, sé. Como coreógrafa de Dibujoland, esto me parece una falta de respeto. ¡Tira! ¡Tira! ¡Corre! ¡Ay! Este número es tan bonito, ¿verdad, Shaggy? ¿Qué? ¿Te has hecho daño? No, no, precioso. Ay, me la parto contigo, Shaggy. ¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por qué? Cuando estábamos juntos, ¿no te reías tanto? Pues quizá porque tú no me hacías gracia. Un momento. Chicos, ¿no les parece que hay demasiada gente? Sí, parece que llevamos varios días con demasiado aforo. Tienes razón, Úrsula. Y con muchos problemas técnicos y menos personal y actores que no vienen. Es que no sé por qué el señor Madrigal no se está preocupando por nada. Nos está dejando solos. Eso también es verdad. ¿Sí? ¿Cómo? Déjame comprobar esas entradas, por favor. Dios mío. ¿Cuál es? ¿Estos dos? Sí. Pues efectivamente, van a tener que levantarse de estos asientos, ¿vale? Mira, Heidi, Pedro, por favor, traigan dos asientos plegables para poder reubicar a estos señores. ¿Esta tía qué se cree? ¿La directora o qué? Candy, Shaggy, por favor, ocúpense de estos señores. Es que este parque está muy mal dirigido. Así no se puede. Hola, buenas. Buenas noches. Disculpen por la confusión. ¿Pueden bajar con nosotros? Es que al señor Madrigal... Espérense por aquí, por favor. Al señor Madrigal se le ha contratado por sus logros como director de un parque acuático. ¿Un parque acuático? ¿Perdona? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hacemos aquí? Es que no tiene ni idea de cómo se lleva este negocio. Bueno, yo no voy a opinar hasta saber realmente de quién es la culpa de lo que ocurre aquí. Así que, chicos, me voy a preparar el siguiente número, porque es que aquí que parece que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Ay, me encanta el número de pizzas. Creo que es mi preferido. Sí, Candy, sí, sabemos que todos los números son tus preferidos. Pero, ¿sabes qué? Que yo, si fuera ustedes, revisaría todas las entradas. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, señor Madrigal! Nada de lo que deba preocuparse. Estos ineptos han vendido entradas de más, pero ya yo me he encargado de todo. Está todo solucionado. No podemos permitir que esto vuelva a suceder en el parque. Vale, vale, señor Madrigal. Entendido. Tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado. Chicos, perdón, ¿han visto Yasmín? Es que tengo una duda con una de las coreografías. Cuando la vea, le ordenaré que vaya. Digo, él... Gracias. Señor Madrigal. Deberían estar todos en sus puestos. Va a comenzar el número de Pixar. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez halló su dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí.
si hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser. Tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. No vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Oh, hay un amigo en mí. Finalmente hemos comprobado que las entradas fueron adquiridas antes que las de las otras personas. Perdón por las molestias. Tengan estas maravillosas camisetas de parte de nuestro merchandising como disculpa. Ya pueden volver a sus asientos. Perdone, ¿pueden venir conmigo? Ahora les recubicamos. Ay. Ay, de verdad, qué maravilla ha sido el pabellón de Pixar, la verdad. Es que tenemos un cuerpazo de baile. Ay, que sí, cariña, verás que ahora va a salir todo sobre ruedas. No sé si saldrá todo bien, pero como mínimo que se encuentre el culpable de tanto desastre. Que me da a mí que el director me mira un poquito raro. Y yo, soy inocente. Ahí va, Pedro el inocente. Heidi, deja ya los reproches, por favor. Fuiste tú que me dejaste a mí. Debería ser yo quien está enfadado. Ajá. ¿Sí? Chicos, deberían estar ya con la venta de las fotos. En breve empieza el número de anime. Candy, Shaggy, también deberían estar ya con la venta de las roscas. Pero bueno. Ya vamos. Ya hablaremos tú y yo después. Veremos a ver. Señoras y señores, atentos a las fotos de las pantallas. Si están interesados en comprar alguna de las fotos que se sacaron esta tarde en el fotocall, este es el momento. Mi compañero Pedro está listo para tomarles nota. Muchas gracias, Heidi. Efectivamente, quien quiera su foto nos avisa y le tomamos nota. Ay, ala, a ver, comenzamos. A ver. ¡Wow! Me gusta esa pose. Pero bueno, qué maravilla de foto. A ver. Aunque su cara... A ver, por allí, mira. ¡Ay, mira! Por allí están levantando la mano. A la salida... Ah, muy esta bien. Esta la foto. Exactamente. Pero esta es la mejor, esta es la mejor, ¿eh? Heidi. Ay, me gusta su outfit. Me encanta, ¿dónde lo compraron? A ver, ¿verdad? Por allí. Mira, levante la mano. Ay, otro también. Ay, por favor, qué cosita. Esto seguro que la compran. Bueno, seguro, por favor, Heidi. Qué monada, tenemos por favor. Tenemos que localizarlos a ver dónde están. Ay, ay, ahí, pero qué cosita. Ahí es. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quiénes son los protagonistas de esta foto? A ver, levanten la mano, a ver si los localizamos aquí. Vamos a ver aquí. Si los localizamos. A ver. Ay, mira, ahí en el fondo parece. Ay, sí, pues nada, a la salida las compran seguros. A ver. Siguiente, vamos a ver. Heidi. ¿Qué? Hey, ¿qué? Que no se ve en la foto. Bueno. Pero bueno, esto es un no parar. Aquí no sale nada bien. Voy a tener que llamar al incompetente del director. ¿Es culpa mía? ¿He sido yo? A lo mejor no eras tú el responsable de las fotos. No, Shaggy, no ves que empezaron a salir, pero algo pasó, que de repente se borraron. Gracias, Úrsula. Eres de una ayuda inestimable. No sé qué haría sin ti. Descubriremos al culpable. ¿Clara? ¿Clara? Sí, señor Madrigal. Claramente alguien ha manipulado las imágenes. ¿Podrías ponernos las fotos, porfa, de la cámara de seguridad? Enseguida. ¡Pero cómo mola! ¿Esa no es Cruella? ¿Pero y ese personaje? Pero nosotros no tenemos a Cruella en el parque, ¿no? ¿Pero qué está haciendo? Ay, parece que alguien está... ¡Boicoteando el parque! ¡Esto ya es demasiado! Voy a llamar a la policía. ¡Ey, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡He llegado tarde! ¿Que no? ¿Que ahora no te toca? Ya te digo yo que ahora viene el número de anime. ¡Mira, este chico lo aprende! ¡Ja,
será. Donde mismo estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Es un tricolor, brilla fuerte en mi corazón, entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá. Mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a vos, no hay que temer. Pues mis golpes y cameames a todos respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar una nueva luna. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Chicos, ¿dónde está la pianista y el chelista? Dense prisa, porfa, sáquenmelo ya. Ay, fantástico, chicos. Este número es muy bonito y ustedes son unos músicos excepcionales, la verdad que sí. Clara, Clara, ¿está todo listo ya? Todo listo. Estupendo. No entiendo nada. Ahora falta Goofy también. ¿Sabes que a los visitantes les encanta hacerse fotos con todos los personajes del parque? No se preocupe, señor Madrigal. Pedro y Heidi se encargarán de buscar a alguien. ¿Verdad, chicos? ¿En serio? Ay, de verdad, qué vergüenza. Mira, este trabajo no está pago. Ay, da igual. Venga ya, vamos. Señoras y señores,
Esta noche tenemos una gran sorpresa para uno de ustedes. Trabajarán con nosotros desde dentro de este parque. ¿Haciendo el qué? ¿Haciendo el qué? Se convertirán en... ¡Goofy! A ver, por allí, por aquí, a ver, ¿algún voluntario? O voluntaria. O voluntaria. Claro. Por favor, no levante tanta gente la mano, por favor. No. Vamos a ver. Por ejemplo... Usted, ¿qué número de zapato usa? 43. No, que va, ay, nos rompe el traje. Que va. Además, creo que hace crossfit y le queda retazo. No puede mira, ser. Mira, aquí está señora. Hola, señora. ¿Usted sabe ladrar? No, mamá. Miau, miau. ¿Qué va? No nos vale para el personaje. A ver, sí. Necesitamos a alguien carismático y sobre todo que sepa ladrar. Wow. A ver, por aquí. Mira el caballero. Sí, creo que este va a ser el personaje. A ver, ¿podría ladrar, por favor? No. Pero a ver. Bueno. Métase un poquito más en el personaje. Piénsalo. ¡Ay! Lo tenemos. Ay, creo que sí. Yo creo que lo tenemos, Pedro. A ver, ¿su nombre? Pero acaba de ser un chivo. Bueno, es maravilloso. Un mil leches, lo que sea. Exacto. Yeray es mi nombre. Sí. ¿Su nombre? Yeray. ¡Ay, Yeray! ¡Un fuerte aplauso a Manolo! ¡Vamos, Manolo! ¡A Manolo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ay, Yeray! Perdón, Yeray. Yeray. Bueno, Yeray, simplemente te vamos a disfrazar de Goofy para que los niños y niñas de este parque puedan sacarse fotos contigo. Pero no te preocupes, que estarás en todo momento con nuestros compañeros y compañeras de este centro. Muchas gracias. Señor Madrigal, también faltan los pitufos para el número de los dibujos animados de los 80 y de los 90. ¿También? Sí. Chicos, vengan un momento, porfa. ¿Quién de ustedes está libre? Ay, señor Madrigal, de verdad, no me importaría. Pero es que Sag y yo debemos ir al pabellón de las princesas a organizarlo todo. ¿Quién, yo? Sí, tú, ¿no te acuerdas? Colocar y reponer corona. Pero sí. Ah, sí, las flores. Y la música. Y el vestuario. Bueno, entonces... A mí ni me mire que yo le tengo que enseñar un par de poses a Gus. Te da tiempo de las dos cosas, no seas lista. Y además, después quedé con Maya, que tenía un par de dudas y las tenemos que resolver, ¿verdad, Maya? Sí, totalmente cierto, Bruno. ¿Puedo llamarte Bruno? Sí. Ay, Bruno, estoy totalmente confundida. Tengo una duda con la pose del número final. No sé si hacer como así o así. Ay, cariña, vámonos, venga. Bueno, entonces van a tener que ser ustedes dos los que hagan de pitufo esta noche. ¿Qué? No. Chicos, les necesito. Vale, está bien. Ay, qué remedio, de verdad. ¿Qué toca ahora? ¿Bailar? No, es el momento de la foto. Y date prisa, que viene un buen grupo. Ay, Maya. Ay, sí. Ay, qué maravilla.
Bueno, Yasmín, ¿qué toca ahora? A ver, Miki, de verdad, que yo ya no sé qué hacer contigo. ¡Que vas en Disney, que eres Winnie the Pooh! No te preocupes, Yasmín, yo también salgo en ese número, así que yo me ocupo. Miki, vamos, que te explico. Por favor. Yasmín, este es el mejor momento para vender el máximo número de camisetas. Ay, usted no se preocupe, que yo soy la best seller. Ay, muchísimas gracias, señor. Espero que usted se lo haya pasado tan bien como todos nuestros niños y niñas aquí en Dibujoland. Ah, no, no, se equivoca. Pero no se vaya porque aquí, en agradecimiento por haber hecho de Goofy, que es un trabajo muy duro, tenemos una fantástica camiseta de Dibujoland para usted. Y recuerden que pueden encontrarla en la tienda de Dibujoland. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro nuevo Goofy. Yasmín, ¿ya está todo listo en el pabellón de Warner? Está todo súper listo. Estupendo. Pues entonces que comience el Warner Show. Esta es la parte más divertida del show. Me encanta ver sus caras de ilusión cuando se llevan una camiseta. A ver, Shaggy, ¿dónde está la lanzadera esa? Que no la encuentro por ninguna parte. Yo traje las camisetas. Voy a ver si se la Úrsula. ¡No, no, no! A la dictadora esa no le digas nada, que está cogiendo mucho poder y solo es la jefa de personal. Mejor vamos a hablar con el director. Sí. ¿Por qué no han empezado con la lanzadera de camiseta? ¿Ya se están haciendo los remolones? No encontramos la lanzadera. Ay, si yo fuese la directora de este parque, estas cosas no pasarían. Hay que lanzarlas a mano. Ah, entre los cuatro lo haremos en un momento. No, yo tengo cosas muy importantes que hacer. Yasmín, encárgate tú de la parte de animación. Ey, yo no soy animadora, yo soy coreógrafa. Ya, pero como Heidi y Pedro se están vistiendo de pitufos, te va a tocar a ti. Además, lo vas a hacer mejor que estos dos. A ver, chicos, vamos. Bien, vale. Buenas
Buenas noches a todas las personas aquí presentes. Vamos a comenzar con una de las actividades que más gustan en Dibujoland, la lanzadera de camisetas. Cierto es que hemos perdido la lanzadera y las tendremos que lanzar a mano. Mi compañera Candy se encargará de la grada A y la grada B. Yo, que soy Yasmín, de la grada D y la grada E. Y Shaggy, pues, hará lo que pueda en la grada C. Así que, ¿quién quiere una camiseta? ¡Dios mío, pero qué fervor! A ver, ¿empiezo por la grada D o la grada E? ¿Cuál? Creo que la grada D. Señora, no se preocupe porque quedan dos camisetas más. Con ese traje de leopardo, mi vida. A ver, por aquí ahora. Esa chica tan divina de rojo. El rojo siempre llama. A ver, ¿quién más? Y por último. ¡Ay! Bueno, ¿ya hemos terminado con todas las camisetas? Sí. Bueno, pues un aplauso para los ganadores y uno más fuerte para los no ganadores, que la pueden encontrar en la tienda de Dibujoland. En breves momentos comenzará el número del recuerdo. Dibujos de los 80 y de los 90. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¿Perdona? ¿Esto qué significa? ¿Ahora eres la animadora? ¡Ah! Eso era lo que quería, ¿verdad? Por eso has urdido todo este juego. Para que yo me vista de pitufa y tú te quedes con mi puesto de animadora. ¿Pero qué chica que dice? A ver. ¡Ah! ¿No será que tú estás haciendo todo esto para pasar más tiempo con Pedro y me estás echando la culpa a mí? A ver, Yasmín, ¿qué estás pasando con Heidi? ¡Ay, mira cómo la defiende! Yo creo que todo esto lo ha montado Pedro, que todavía le gusta a Heidi. ¿En serio, Shaggy? No me esperaba esto de ti. A ver si vas a ser tú el culpable, que a mí ya tanto despiste, no me parece creíble. ¿Y qué motivo va a tener Shaggy? Oh, mira. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que están todos montando el numerito delante de la gente? Señor Madrigal, se están culpando unos a otros de todo lo que está ocurriendo. Ahora que lo pienso, tienen razón. La persona que está boicoteando el parque es alguien que lo conoce muy bien. Porque para hacer desaparecer las fotos, la lanzadera de camisetas, vender más entradas del aforo permitido y darle el día libre a los trabajadores cuando no les pertenece, es alguien que trabaja en Dibujoland. Tiene que ser uno de ustedes. No sé, señor Madrigal. Hay gente muy inteligente. Los hackers, por ejemplo. Hola, chicos. Hola, Bruno. Yasmín, he perdido a Mickey. Lo estoy buscando para que no salga cuando no le toca, pero es que no lo... ¡Mickey! Perdón. ¡Mickey! Ah, vale, vale. ¿Eso que tiene es...? ¿La peluca de Cruella? ¡Es ella! Sí, ha sido ella. Ni hablar. Pondría la mano en el fuego por ella. ¿Ah, sí? ¿Y por nosotros no? ¿Qué está? ¿Defendiéndola? Eso parece. Pero la peluca que tenía la mano es claramente la que sale en el vídeo de seguridad. Tiene que haber un error. ¿Y cómo está tan seguro de que no es ella? Eso, ¿cómo está usted tan seguro? Eso, eso. No lo sé, es una corazonada. Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros. A jugar con ardillas, a jugar con los osos. Ven que te esperamos, serás nuestra alegría. Jugaremos de noche y jugaremos de día. Sienta nada más,
para dar la vuelta al mundo. Londres o está bien Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. El mundo de los frutis es muy divertido. Somos frutis ricos, sí, dulces y alegres, vegetal. Vivimos en volcanes, somos muy amigos. Somos ricos, dulces, sí, alegres y traviesos, vegetales. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos. Somos todos diferentes y estamos muy unidos. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos. Somos todos diferentes y estamos muy unidos. Aquí en el bosque soy feliz, junto al árbol vivo yo, bajo su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podrá adivinar. Comando G, siempre alerta está. Comando G, siempre alerta está. Eran uno, dos y tres los famosos. Y el pequeño Darkatán siempre va con ellos. Tres mosqueteros, sus hazañas más de mil nunca tienen. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos. ¡Locos los cuatro! Y ábreme, vamos con esta canción. Con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor. La vida es diversión, es una canción. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú, el bárbaro, todos somos fantásticos. ¡Ay! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, sabes que al final me ha hecho ilusión estar vestida de pitufina! ¡Ay, me encanta ver la cara de ilusión de los chiquillos! Pues no te ilusiones tanto, porque mañana vienen los verdaderos pitufos. Oh. Sí, sí. Heidi, ven para acá y no te muevas. Ay. Que si esta no ve, nos manda a hacer, Dios sabe qué, disimula. Que sí, va todo sobre ruedas. No sospechan nada de mí. De hecho, dejé la peluca de Cruella tirada en el pabellón de Disney y una bailarina la cogió. Y ahora todos piensan que es ella. No me pudo salir mejor la jugada. Sí, sí, sí. Los directores están muy decepcionados con el señor Madrigal. Yo les he contado todo. Yo creo que en menos de una semana seré la directora de este parque. Como digo yo, el fin justifica los medios. Fan de Maquiavelo. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Eras tú. Pero ¿sabes lo que te digo? Que no me sorprende, porque eres mala. Sí. Chicos, que hemos oído a Úrsula hablando por teléfono.
¿Qué ha sido ella? Lo ha hecho todo para trepar y para convertirse en la nueva directora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Confiaba en ti. Ahora sí que voy a llamar a la policía. A ver, esto tiene una explicación. ¡Úrsula! ¿En serio? Hacía tiempo que no confiaba en nadie. Es que ese ha sido el problema, señor Madrigal, que ha desconfiado de nosotros y ha dejado que la arpía esta se ría de nosotros y nos manipule. Ella es mala, pero usted con su distancia social no ha sabido escucharnos, no sabe nada de nosotros, no lo conoce. En dibujo lanzamos una familia, formamos un equipo y usted nunca ha querido formar parte de él. Yasmín, no seas tan dura. Para ser un buen líder hay que cuidar de las personas que tienes a tu cargo. Y tú nunca lo has sabido hacer. Tienen razón. Soy así. Me cuesta relacionarme con los demás. De pequeño, en el colegio, sufría discriminación.
No sé si es porque era un niño gordito o simplemente por ser diferente a los demás. Pero eso es algo que me dejó cicatrices emocionales que aún sigo sintiendo hoy en día. Pero quiero que sepan que gracias a ustedes, a sus palabras, me han dado la fuerza y el valor suficiente para poder afrontarlo. Ahora sé que no estoy solo y que tengo personas que me quieren y me apoyan. Yo también quiero formar parte de este equipo, de esta gran familia. Ay, Bruno, eres un amor. Claro que sí. ¡Bienvenido al equipo! Ahora sí que somos una familia. Ay, que lloro. ¡Venga, ese abrazo! Oye, ey, un segundito, a ver. ¿Qué vamos a hacer con ella? Úrsula, ven, no te vayas, que no voy a llamar a la policía. ¿Ah, no? No. Pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, como ellos me la han dado a mí. No sé por qué eres tan bueno. Eso no te va a llevar a ninguna parte. No estoy de acuerdo. Pienso que si tratas a los demás con amor y compasión, ellos te tratarán igual. Tú lo que necesitas es amor. Y eso me ha dado una idea. No voy a despedirte. ¿No? No voy a cambiarte de puesto. A partir de ahora vas a ser uno de nuestros dibujos animados. Para que así sientas el amor de todos los niños y niñas que vengan a Dibujoland. Claro que sí, eso te va a venir muy bien. Te vas harta de amor. Ay, además, no tenemos a Goofy y ya. Necesitamos a alguien para el número. Eso, de eso, que haga de Goofy. Sí, que sí, que sí, sí, que sí. Pero es que tenía que haber sido antes. ¿Sabes? Eres una persona increíble. ¿En serio? Sí, lo que has dicho ha sido maravilloso y me ha hecho descubrir algo muy especial en ti. Además, creo que me he dado cuenta de algo más. ¿De qué se trata? Creo que estoy enamorada de ti, Bruno. ¿En serio? Yo también siento lo mismo por ti, pero no sabía cómo decírtelo. ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos darnos una oportunidad, ¿no crees?
Time!